El Movimiento de Vida Independiente y la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, ambas agrupaciones en Pérez Celedón, trabajan unidas. En el pasado no había un acercamiento como tal, pero ahora en muchas actividades participan juntos o se invitan para promover en conjunto los derechos de las personas con discapacidad. Eso ha sido una brecha y bueno, un obstáculo que nosotros mismos, la población con discapacidad, hemos tenido que derrotar también, ¿verdad? Porque anteriormente, como usted bien lo decía, estaba dividido las personas con discapacidad física por un lado, las personas con discapacidad psicosocial por otro lado, las personas, bueno, dependiendo del tipo de discapacidad, divididas. Pero aquí lo que se trata y el mensaje que también a través de la asociación, bueno, en este caso Centro Vida Independiente Morfo, el mensaje que hemos dado desde siempre a través de la filosofía de Vida Independiente es que hay que estar unidos. Sí, eso se ha visto mucho. Ahora, antes, bueno, se desconocía mucho de las personas con discapacidad, ahora se han organizado más, como dice usted, hay más organizaciones, bueno, está Morfo, está la Inclusiva Laboral, bueno, está de San Vito también, ¿verdad?, de Punta Arenas, que ahorita están presentes, unas de aquí, y por supuestamente que el CONADIS también, que es un ente que apoya mucho a las personas con discapacidad. ¿Consideran que esta es la mejor forma para trabajar? La mejor forma, forma para poder luchar por nuestros derechos es estar unidos, ¿verdad? Al menos ese siempre ha sido uno de los objetivos de Morfo, que tenemos que estar luchando todos desde un mismo frente, y por eso el día de hoy, gracias a Dios, podemos ver ya también el trabajo, ¿verdad?, de todo lo que se ha venido haciendo durante estos años atrás, que nosotros no somos enemigos ni nada por el estilo, nosotros tenemos que trabajar. Pero en un momento dado sí estaban separados. Sí, pero como le digo, es porque se tenían como luchas diferentes, objetivos diferentes, y poco a poco nos hemos ido acercando y haciéndoles ver que no, que esa división no tiene que ser, ¿verdad? Además de que ciertas divisiones siempre nacen por chismes, aunque no debería ser aquí que se dice, pero sí por chismes y ese tipo de cosas, y cuando las personas vienen, verifican que no es verdad lo que han dicho otros, es ahí cuando también ¿verdad? Se liman muchas asperezas. Ambas agrupaciones esperan mantener este enlace.